Concepto general del polo. Se juega de a cuatro integrantes por equipo, cuatro contra cuatro. Hay posiciones, como en todos los deportes, el cuatro juega atrás, que es el que defiende. El tres y el dos van al medio, que son el medio juego, y el uno, que es el delantero. Cada gol convertido se cambia de lado. Eso puede ser un poco confuso para los que nunca vieron polo. No se asusten, es normal. Medidas de la cancha. Son largas. Deben entrar 6 canchas de fútbol. De cancha de juego son 260 o 270 por 160 de ancho. Es un hermoso espacio para andar a fondo. ¿Qué es el taco? El taco es el elemento que vamos a llevar en la mano para pegarle a la bocha. Es una caña de bambú, 1,50 m, 53 m, depende de la estatura del caballo, es la medida del taco. Con un cigarro, que es la cabeza, la parte con la que se le pega, hay que tratar de pegarle a la pelota con el medio de ese cigarro. Cada jugador tiene un gusto distinto de tacos. Obviamente, un taco blando y pesado le va a pegar más fuerte que uno liviano y duro. Pero el liviano y duro te sirve para tener mayor dominio de pelota en el juego corto. La bocha. Hay bocha de madera, la bocha que se juega la triple corona y muy pocos torneos. Se juega el polo de alto hándicap y en muy pocos lugares se sigue jugando con la bocha de madera. Y todo el polo de mediano y bajo hándicap acá se juega con una bocha de plástico. La bocha de madera es más lindo pegarle, hace mejor ruido, sale siempre para donde vos la querés tirar si le pegás bien. La bocha de madera se rompe. Cada jugada en el abierto se tira una bocha nueva. Si vos le pegás al arco y la bocha en ese momento se partió, si el pedazo más grande entra al arco, es gol. Los caballos. El caballo es una parte muy importante del polo. Es un caballo de no mucha estatura, con buen físico. Cuanto más pegado al piso estemos, más cerca vamos a tener la bocha, entonces más fácil va a ser pegarle. Tiene que tener velocidad y tiene que tener docilidad, sobre todo en la boca, para cuando vamos a fondo para un lado y queremos parar, poder parar sin hacer mucha fuerza y no chocarnos a otro contrario o salirnos afuera de la cancha. Se está viendo picos de hasta 70 kilómetros en los partidos del abierto, 70 y pico kilómetros. Me lo pregunta siempre Luquita, mi hijo, cuando vamos arriba del auto, me dice, ¿a cuánto va, papá? ¿Así van los caballos de polo? Entonces el otro día le hice sacar la cabeza por la ventana y lo puse a 70 y ahí tomó conciencia de a la velocidad que vas. Un espresso. En algún de esos días de que saqué mejor jugador en algún partido de Palermo, me gané un espresso y de vez en cuando me preparo uno y la verdad que está buenísimo. Me estoy empezando a ser un poco más cafetero ahora que matero.